es el nombre que recibe la región selvática conformada principalmente por las provincias argentinas de Chaco, Formosa y el norte de Santiago del Estero, a diferencia de la creencia popular e ignorantes de creer que esto solo pertenece a la provincia del Chaco. En fin, cuenta con un diámetro de 40.000 kilómetros cuadrados de montes y vegetación casi intocables por el ser humano, aunque no lo creas. Sus montes atesoran no solo una gran variedad de especies de animales, sino también vegetales increíbles que los diferentes aborígenes o pueblos originarios, como se le dice ahora, suelen utilizar para sus curaciones y ritos religiosos. Claro que al ser tan grande, diverso y tener distintos pueblos originarios, los cuentos, mitos y leyendas urbanas están a la orden del día, tanto así que podría hacer varios top paralelos hablando solo de esto, pero te lo voy a resumir. Tenemos la leyenda de Chane de Oichek o Ichek, si lo pronuncié bien, que sería la traducción la mujer estrella, que alude al nacimiento de la raza blanca. El origen mítico de ríos y árboles del lugar, dioses y semidioses y curiosos personajes tales como el Capiango, sería la traducción hombre tigre, el Kilweitzt, si lo dije bien, cuya principal ocupación es perseguir a cualquier mujer virgen que se le cruce en el camino, y también la famosa protagonista de nuestro folclore, la Telecita. Ah, y me olvidaba, también está la leyenda de la tribu Toba, donde un hombre que había muerto por amor se transformó en un árbol desde su tumba. ¿Ves que no hace falta salir de tu país para conocer lugares increíbles? Les voy a leer un artículo que encontré y me pareció el más apropiado para este top, y dice así: un grupo de documentalistas y supuestos científicos han lanzado una campaña para estudiar un fenómeno natural conocido como el Ojo, una supuesta isla circular en el delta del Paraná, o sea, Argentina, al norte de Buenos Aires, que gira sobre su propio eje. Los estudiastas han reunido más de $8.000 gracias a un apoyo de más de 100 curiosos o incautos. Lamentablemente, varios medios de comunicación se han hecho eco con la noticia sin verificar la veracidad de la información, invitando a la gente a apoyar, entre comillas, a estos especialistas que consideraron que este fenómeno natural tiene origen paranormal y o extraterrestre. El fenómeno es real y explicaría varias de las historias sobrenaturales conectadas con la presencia de ovnis en la zona y otros aspectos paranormales, según asegura uno de los supuestos científicos. Sin embargo, este fenómeno es conocido ya desde hace muchos años y, aunque no haya sido investigado a fondo, dada la dificultad del terreno, los científicos verdaderos pueden explicar esto con sencillez de qué se trata y cuál es su origen. Pero todo lo dicho no deja de ser lo que es en primer lugar, un verdadero sitio misterioso. La leyenda urbana que pasa de generación en generación en el Valle San Juan y los pobladores dicen que el pequeño féretro tiene cerca de un siglo en un rincón de la Majadita. Algunos dicen que lo encontró un vaqueando después de una crecida de río, otros dicen que sus huesos aparecieron de la nada y que podría ser un bebé del pueblo originario. Nadie lo sabe. Lo cierto es que las maderas ya nugrescas y los pocos restos óseos que quedan del pequeño dentro del cajoncito delatan que mucho tiempo ha pasado en esa cueva ubicada a pocos kilómetros de la Majadita en el Valle Fértil. El lugar pareciera que fue elegido caprichosamente. Es que para los que no conocen la historia, les es fácil encontrarlo. Las diminutas vértebras no dejan dudas que pertenecieron a un bebé recién nacido. No se observa más que eso. No hay restos de la cabeza o de otros miembros del cuerpo, ni superiores ni inferiores. Según Don Ventura Ortiz, quien ven en pantalla, un viejo poblador de la zona, esos huesos están ahí desde que era chico. Este video te voy a dejar el link en la descripción de este video. Y por último, nadie pudo precisar con exactitud desde qué época está ahí.
Lo curioso es que tampoco tiene cruz cristiana o alguna leyenda que pueda dar data de su origen, solo restos de sebo de las velas que alguna persona prendió por ahí. Y otros aseguran que se lo ha visto deambular por ahí en forma espectral, un lugar muy interesante. Varias son las leyendas urbanas que rodean a este espacio verde. Ubicado en Berazategui, Buenos Aires, este lugar tiene fama por varias cosas. Una de ellas es que también funcionaría como otro parque energético, como el que mencionamos en otro video. Te recomiendo que lo veas. Eso en cuanto a lo más relacionado a lo ufológico. Ahora, en cuanto a lo paranormal, tenemos bastante variedad, ya que se supone que es un territorio que comparten varios seres espectrales. Los más famosos son el mismo fantasma. Según los lugareños, dicen que esta historia es real y su primera aparición fue en el año 2000, en donde un hombre que paseaba en auto junto a su hijo, quien estaba en la parte delantera, cosa que sabemos que no tiene que ser así, en fin. Llovía a baldazos y cuando pasaban por el parque Iraola, la radio se empezó a volver loca sin sentido y sin que nadie la toque. En ese instante, notaron que alguien estaba sentado en la parte trasera del auto. Era un mimo fantasmal con cara siniestra, siendo este el primer registro de este ser. Sus orígenes varían según a quien le preguntes. Una historia muy curiosa. Otra historia que tiene este lugar es la de un niño triste, es decir, un fantasma de niño que se aparece en el lugar. Su historia dice que era parte de un grupo de Boy Scout y que acamparon en el parque. Luego, en algún momento de la noche, el pequeño desapareció en una caminata nocturna del grupo. Al poco tiempo lo encontraron muerto sin saber qué pasó. Es de ahí cuando dicen que en el lugar lo han visto infinidad de veces deambular buscando a sus amigos. También esta historia varía según quién te lo cuente, pero la apuesta en común que tienen todos es más o menos la que te conté. En fin, el Parque Iraola tiene mucho que decir. No hace falta que te diga mucho sobre una de las maravillas del mundo que tenemos la suerte de que sea Argentina. Las majestuosas, imponentes y bellísimas cataratas tienen su propia historia y cuenta la leyenda que hace muchos años habitaba en el río Iguazú una gigante y malvada serpiente. Su nombre era Boí. Era tan monstruosa y egoísta que exigía una ofrenda. Los indígenas guaraníes debían una vez por año sacrificar una bella doncella y entregárselas a Iboí arrojándolas al río para que el animal no le echara sus maldiciones. Para esta ceremonia se invitaba a todas las tribus guaraníes, aún a las que vivían más alejadas. Fue así que en un año llegó al frente de su tribu un joven cacique de nombre Taborá, el cual, al conocer a la bella doncella india, que ese año estaba consagrada al sacrificio, se enamoró profundamente. El nombre de la doncella era Naipí. El joven enamorado se rebeló contra los ancianos de la tribu y en vano intentó convencerlos de que no sacrificaran a Naipí. Para salvarla, desesperado, solo pensó en raptarla y una noche, la noche anterior al sacrificio, cargó a Naipí en su canoa e intentó escapar por el río. Pero Boí, que todo lo podía ver, se puso furiosa y su enojo fue tal que, encorvando su lomo, partió el río y fue así como se formaron las cataratas, atrapando a Taborá y a Naipí. A él lo transformó en árboles que hoy podemos ver en la parte superior de las cataratas y a la cabellera de la bella Naipí en la caída de las mismas. Luego se sumergió en la garganta del diablo y desde ahí vigila que los amantes no vuelvan a unirse. Pero sin embargo, en días de pleno sol, el arco iris supera el poder de Boí y vuelve a juntar a los enamorados. Thank you.
Кричит ночная птица.